Lo menos, viste, te van a poner. Vos cortaste la herencia. Yo corté la herencia. Escúchame, ayer justo le mostré a Sebastián. En realidad queríamos. Con todo de esto de Pampita, ¿no? Me acordaba cuando la primera gestión. Separación de Te lo pido. Cuando llegó al teatro, que ya estaba en pleno auge, que estaba con Nito y con Flavio, creo que llegó. Y era una cosa, ahí empezó todo el témpano de hielo y todo, viste, que ella pasaba como si no pasara nada entre medio de un tumulto de cosas, con un pelito que se movía así, subía al escenario, hacía sus cuadros, se iba y pasaba. Como histeria total, coso, nada, sin sangre. Sí. Y entonces no lo encontré, le quería mostrar a Cebesa que me encantaba a mí cómo llegaba todo y los periodistas se tiraban encima y ella es como que no había nadie alrededor, como era que toda pluma. Y después, y le mostré lo del obelisco, cuando se sacó la ropa. Sebastián no lo podía creer, lo que era todo que no veías, era un mar de gente colgado de los postes, de las paradas de colectivo, del costo. ¿Cómo se sacó la...? Que hizo, hubo una campaña hace un tiempo, por los 90 creo que habría sido. Son 90, sí. Que megamodelos se sacaban las ropas porque... Para el no uso de pieles. Era para uso de por piel, una protección animal. Se llama PETA. Claro, no el uso de pieles. Si por ahí tenemos imágenes de cuando está para mostrarle a Fede. Espectacular. Ahí de cuando Nicole se saca la ropa. Entonces ella se sale con un grupo de chicas sin nada abajo y un cartel que decía, no, mi piel es mi piel o algo así. Y bueno, obviamente llegó con la combi, se la daban vuelta y se decía, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Claro. Era una horda de chongos enardecidos, pero enloquecidos. La gente estaba enloquecida. Aparte era un momento, no imagínate, no había Instagram, nada. O sea, como veían una mina en bola y se volvían locos. Claro, pero en otros países, me acuerdo que había una, no me acuerdo si fue Linda Evangelista o alguna de esas, sí, me que se tiró en el medio de la plaza esa de Nueva York donde mataron al cantante. Ah, sí, en donde mataron a Paul McCartney. No, estoy diciendo cualquiera. Ay, pero no me sale de los Beatles. Elton John. Elton John. No, John Lennon. La concha de la lora. Ya no sé, boluda, estoy cargando. Ya que me Elton John. Y entonces fue el que la mató. Se tiró ahí desnuda en la plaza y le sacaron fotos. La gente pasaba, le sacaba fotos, todo. Pipiel de pipiel. Y entonces en otros países lo mismo, no pasaba nada. O sea, sí. Ya estaba en el Central Park. Un respeto en Bélgica, en todos los países donde grandes figuras de cada país elegían posar de desnudas para concientizar acerca de las pieles. Okay. Hasta que llegó la Argentina y Nicole encabeza esta campaña y pasaba esto que no sé si usted si lo tiene ahí Diego para mostrarle. Venga, una YouTube. Horda de gente en el obelisco, se sacaba la ropa, se ponían desnudos, gritaban en el obelisco parado. Nicole se desnuda, yo me desnudo, decía. Somos latinos, papá, somos latinos y argentinos, así. ¿Viste el todo mundial? Nada. Bueno, así. Sí, claro. Sí, yo me acuerdo porque fue. Me acuerdo que iban a hacerle notas, iba en ese momento CQC y todo. Fue el momento, claro, fue el desnudo de Nicole en el obelisco. El desnudo que ni estaba desnuda. Fue, pero no bajó de la combi, porque empezaron a revolearle todo. Ah, no pudo. No pudo, así que siguió de largo. Y se pudo sacar una foto como a 3 cuadras del lugar ahí con esa fotita. Claro, esa foto fue lejos, se sacó después. ¿Quiénes son? Ahí está, y con otras chicas. No conozco, las otras dos no las conozco. No, fue espectacular. Bueno, hagamos una tandita y enseguida seguimos. Me saco la remerita. Tanda y enseguida volvemos con Arriba Bebé. Estás escuchando Arriba Bebé. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave. Arriba Bebé. De 6 a 9. En la pop. Turrón Nevares es para vos. Turrón Nevares es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren. Turrón Nevares siempre viene bien. Turrón Nevares, un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Codo festeja 54 años. Y hasta el jueves, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Sumate y participa. Hay 150 millones de pesos en premios. Coto, cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Si te lo perdiste, lo podés volver a ver. Búscanos en YouTube y suscríbete. Somos Pop Radio 101.5. Enciendo la cafetera.
Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Hola, soy Viviana Canosa, fanática del cine. Mis películas, mis elegidas, siempre las voy a ver a los cines multiplex. En Cines Multiplex te esperamos todos los días con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex, vení a ver tus películas preferidas. Ahora, viví la experiencia 4D en Multiplex Belgrano. En el Día de la Madre, Musimundea para todas sus versiones. Para su parte relajada, su lado gamer y su versión emprendedora. Musimundo, parte de tu mundo. Consulta oferta disponible en sucursales y en musimundo.com. Sintonizanos, estés donde estés. En Cutralcó, Neuquén. FM 89.9. La Pop. Vos sabés. Marolio le da sabor a tu vida. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Para vos la primavera son perfumes. Y son colores. Y son voces. Y sonidos. La primavera hizo pop. 101.5. Vos sabés. La energía argentina es impresionante, pero la de un grupo de amigas es inagotable. ¿Y si este finde nos vamos a la costa? ¿Y si en vez de la costa nos vamos a la montaña? ¿Y si nos vamos al fin del mundo? ¿Y si en vez? No, en el fin del mundo me parece bien. En las estaciones de YPF te cargamos la energía que está a la altura de tu energía y la de tus amigos. YPF, Energía Argentina. Suncor Bebé 3 Mass Advance presenta Madres Reformuladas. Madres que traen vidas al mundo sin olvidarse de la suya. Madres que se ríen más con sus hijos porque se ríen de la culpa. Madres que cuidan a la mujer que hay detrás de una madre. Madres que inspiran. Las madres se reformularon. Suncor Bebé 3 Más también. Complementa la alimentación de niños mayores de 2 años. No es sucedáneo a la leche materna. Consulte a su médico. Leche modificada UAT bien polvo para niños de 2 a 3 años. Sabor vainilla. Libre de gluten. Sin TAC. Seguimos en Arriba Bebé. Hasta las 9, Lizzy en 101.5. La Pop. Sí, se acerca el Día de la Madre y estás pensando en el regalo. Perfume Ciel te invita a descubrir su amplia colección de fragancias diseñadas para mujeres auténticas, únicas como tu mamá. Encontrá la esencia que mejor la define para que el regalo sea perfecto. Están en todas las farmacias y perfumerías del país. Y atención, no dejes de probar Ciel Shine, la última incorporación de Perfume Ciel. Como siempre, con el sello indiscutido de Fragancias Canon. El mejor momento del día es ahora. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Arriba, bebé. Hasta las 9 en 101.5. La Pop. En el Día de la Madre, Musimundea para todas sus versiones. Para su parte relajada, su lado gamer y su versión emprendedora. Musimundo, parte de tu mundo. Consulta oferta disponible en sucursales y en musimundo.com. ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Hormuz Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad. Con una sola toma, libérate del estrés y encara tu día con actitud positiva. Encontranos en hormuzpatagonia.com y en las mejores dietéticas del país. ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps. Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para ser realmente una Smart TV. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Pedilo ahora al 6380-0000 y llévate el Deco 4K más Internet 300 megas a solo 12.499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. El concierto del año. Paul McCartney en vivo. Paul McCartney, Got Back. Una noche con sus éxitos. 23 de octubre, Estadio Mario Alberto Kempes.
Tickets a la venta en allaccess.com.ar. Disfruta de 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express. Regresa mejor que nunca en 2024. Paul McCartney. Produce MPL, DF Entertainment y En Vivo. Más información en santander.com.ar. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal. Siempre te cuida, estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales Estrella, de noche y de día. Soy Pipo Cipolatti y me gusta mucho ver películas en cine. Pero no en cualquier cine. Cuando voy siempre elijo cines Multiplex. ¿Y vos qué esperás para elegir Multiplex? ¿Querés saber más? Cuéntele, señor locutor. En Cines Multiplex te esperamos todos los días con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas preferidas. Ahora, viví la experiencia 4D en Multiplex Belgrano. Llegó Ahora Diarco. Durante todo octubre, 12 cuotas sin interés en indumentaria, sábanas, toallas, acolchados, colchones, ollas, sartenes, muebles de exterior, camping, jardinería, ferretería y muchas categorías más. 12 cuotas sin interés en todo lo que te interesa. Ahora Diarco. ¿Querés más? Diarco.com.ar. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. En el mes de la madre se viene una buena para la más buena. Si sos cliente del BNA, comprar el regalo para mamá va a ser un regalo. Prepárate, se vienen grandes descuentos y muchas cuotas. BNA. Turrón Nevares es para vos. Turrón Nevares es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren. Turrón Nevares siempre viene bien. Turrón Nevares, un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Seguimos en 101.5. ¿Estás escuchando? Arriba, bebé. Hasta las 9. Lizzy en la pop. Hola chicos, buen día, ¿cómo anda Mesa? Bueno, les cuento, a mí en homenaje a mi abuelo, por parte de padre, le pusieron de nombre Crispín. O sea, me paso la vida explicando el origen de mi nombre, que ni yo mismo sé de dónde claro, viene. Es Cristian, saludos para todos. Cristín. Claro, no, es Martín Cristín. Crispín es un amigo ya mío de médico infectólogo que le mando un beso enorme. Crispín, yo pensé que era el apellido, el nombre, pero no es el apellido. Pensé y, que ahora que escuché Crispín. Y esos apellidos combinados, por ejemplo, Fernán. Sí. O sos Fernando o sos Hernán. Fernán. Nombres. Claro, nombres. Nombres raros. Nombres, sí. Combinados. Te jode un poco, porque hasta que cachás que es claro. Fernán. Fernán. Y mirás. Los apellidos nombres. Sí. Yo tengo una familia amiga que se llama Esteban de apellido. Pues Esteban, entonces sí. Maite Esteban, Magali Esteban. Es buenísimo eso, comprate un apellido. Sí. Bueno, en España no hay un nombre que se llama que es Guzmán, sí, que se Guzmán. Usa Guzmán, que acá es un apellido. Sí, claro, sí. Claro. Bueno, ah, Ariel es femenino, la sirenita claro. Es Ariel. Sí, es verdad. Pato puto, la sirenita. Traba. Traba. Bueno, hay nombres de mujer para hombres más en Italia. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo. Pero, o sea, nosotros es no, nombre y apellido. Sí. Andrea, claro, Andrea Bocelli. Claro. Sí. Andrea. O sea, nosotros dejamos de escuchar un mensaje para este dato que tiraste vos. Claro. Y además un datazo. Aparte, yo ya lo había dicho. Andrea, yo ya lo había dicho hace una hora atrás. Sí. No hola. Hola, banda. ¿Cómo les va? Sobre el nombre, yo me llamo Rosa como mi abuela paterna. Rosa, era un dato familiar, Sara. Así que mi mamá no podía opinar, familia de italianos, así que bueno, ya estaba predestinado que yo me tenía que llamar así. Menos mal que no se llamaba de Dubiges, si no me llamaba así, de esa manera. No, no. Mi mamá, no sé cómo me pone Edgardo Luis, de dónde, pero yo me imagino a alguien tratando de discutirle a mi mamá que no me lo ponga. No. Claro. Y no iba a suceder. Ni hablaba directamente, o sea, solo miraba y ya era un lobo hambriento con ganas de asesinar a alguien. Y mi papá biológico, varón tijera.
Efraín, no me acuerdo cómo es el nombre. Froilán. Froilán. Vos sabés que Froilán, bueno, de hecho es uno de los nietos del rey, sobrino del rey actual, perdón, nieto del emérito. Se llama Froilán y es un nombre bien de alcurnia. Sí, me gusta bien Froilán. Es un nombre de Froilán top, se aristócrata. Llama el hijo del Moncho Monzón, Froilán Monzón, que ahora está jugando en Central Córdoba, Santiago del Estero. Claro, nos vinimos para acá y cambiamos todo, porque si no yo sería... no, y después tenemos la otra parte que es Boutet Tijera. ¿Boutet o Boutet? Bueno, debe ser Boutet, pero se escribe Boutet. Claro. Debe ser bajo francés, debe ser ese apellido. Sí, todo un quilombo. Hay un apellido en España que es Tejero, todos lo recuerdan obviamente porque fue el que hizo el golpe de Estado, pero Tejero, que viene de tejer. Mirá. Porque muchos de los apellidos tienen que ver con lo que se dedicaba la familia. Claro. ¿En serio? Claro. Y Tejero era de tejer. Me encanta. Claro. Mirá vos. Porque antes rodaba. Como el nombre familiar, era como lo que es ahora el apellido. Era. No, porque era el hijo del tejedor. Sí. Entonces quedaba. Sí. Toda la familia era como más o menos. Puede ser que hoy hagamos efemérides y llegamos, pero tenemos tenemos un invitado de lujo. Tenemos al Coco Silly que va a venir de visita hoy. Por fin, macho. Pesado. Por fin un macho. ¿Quién dijo que vos sos macho? ¿Quién te dijo? Por Dios, por eso. ¿Quién dijo que vos sos macho? Por eso. Y además vos. Rodeado de. Ese centímetro. Y hoy que no está Pochi, que tampoco. No es tan fanático. Claro. Cuando está Pochi tampoco es que es polémica en el barrio. Porque hay testosterona, sí. Qué suave. Rodeado. Travesti, putos y locas. O sea, imposible. Casi torta, güey. Y casi de día. Habló el tóxico. Porque sabes que con el tiempo descubrimos que el real tóxico es Fede. ¿En serio? Sí. Controlador. Pare, yo le voy a decir una cosa. Todo quiere saber. Muy polémica. Que ojalá conozca muy pronto al novio de la Amis. Pero es muy celoso. Bueno, es una apreciación mía. Déjalo para la Zapau. Cuando fuimos a la casa, a la Zapau, si yo tendría que armar las parejas entre nosotros, hipotéticamente, lo más parecido a él es Roda. Sí. Mm. Claro, lo que pasa es que las parejas nunca son iguales. Y no. No, saque quilombo. ¿Por qué? Luego se mimetizan. Las parejas muchas veces tienen diferencia y luego con el tiempo te vas mimetizando. Eso está estudiado, no es algo que inventé yo. Está estudiado que cuando vos estás mucho tiempo en pareja con alguien, se mimetiza. O sea, quiere decir, se empiezan a aparecer en los comportamientos, en las reacciones, incluso con el paso de las décadas, quizás. Con las caras, aunque vos no lo creas. Con las caras. Te juro, porque empiezan a hacer los mismos gestos. Sí. Te juro por Dios, está estudiado que empiezan a aparecerse hasta en los rostros, porque empiezan a reírse de la misma manera, a comportarse parecido. Coincido. Si yo me caso con Maylet y se me achican los brazos. No. Ay, si yo me caso con Roda, me queda esa cara. No, me quedo sin boca. O sea, me voy a hacer un carpincho. Lo bueno que vas a tener parecido. No lo intentes. Para, lo único que van a tener parecido es que el tamaño de su miembro es como el de tu clítoris. Me voy a hacer carpincho. Voy a encarpincharme. Voy a terminar encarpinchada. Tengo una gana de decir un montón de cosas, pero me estoy cuidando. Porque con el tiempo se descubrió que te digo, es controlador, tóxico, celoso, todo mal. Todo y mal. Se ríe de mí. No. Y sabes que en eso tenés razón. Imagínate lo que sería. Porque lo esconde bien. Dinamita y fuego serían porque se matarían. Vos con Popochi. Sí, y vos con Lola. Yo con Lola. Igual. Yo trasviana con Lola. Ah, las dos perdidas. Con dos cinturongas comiéndose por el departamento con el cinturonga. No, acá es un. Aparte con Lola te llegamos que somos dos señoritas de la mano bajando en lo que sí se parecen mucho, que se toman un vaso y otra. Y ya está, agarrate. Listo. No pueden parar nunca más. O sea, le meten tipo fuerte y duro a muerte. A Lola me imagino a Alicia encadenada todo. Amordazada. No, encima con el miedo que le tiene Alicia, se ve que dice todo que sí. Sumisa, sumisa. Atada, toda con vinilo. Sí. Y cortada, todo porque es muy sano. Con vela, tío. Sí, toda quemada viva, sí. Pero para hoy. Y una vela que se prende y que cae y que no quema, ¿sabías? Quema cuando cae. La cerita que cae no quema igual. Poquito, no, hay una vela especial.
Ah, la de que venden en los sex shops. Sí, que ya sé cuál es. Que cuando cae no calienta. No, no la compré, pero se lo sé. Que contaron. Me contaron. ¿Cómo te puede gustar que te tiren vela caliente? Nosotros vamos a ver, hay para todo. Pero estamos todos los días de quilombo en prensa. Todos los días en un programa. Pero ¿sabes cómo? Aparte el quilombo, los vecinos. En el balcón, acogotándose en el balcón. Es más, te digo algo, en 10 años juntas compramos Telefe. Sí, ni hablar, olvidate. No sabes la novela que te hace. Y yo con Popochi, en el bolsón. Dos hippies sucios, los dos tirados, de plata, sin hacer nada. Dándole la Surac. Tranquilo. Que la Surac ya no anda. Claro, no. La lava por si algún día rasga. Damián, cambiate ese pantalón. Hace una semana que estás con esa mugre. Ya te lo cosí 40 veces. Ya está, no va más. Ese calzón sin elástico. No, y cada tanto él se pone a llorar porque recuerda a Federica, claro. o a la otra Marlana. Esas peras, yo no me las como más, esas peras que me hacés con puta mierda. La trajiste en el 2024, claro. Termina con el macramé ese de mierda. Para cocinarte una tarta está 4 días. Esa polenta seca. Sí. No, basta. Déjame. Cocino yo, Damián. Estos garbanzos que están macerando desde el 3002. Sí, sí, sí. Imagínate que el hombre sos vos ahí. Sí, no. Y sabe, te pido un favor. Anda a hacer música arriba que no te aguanto más. Ya no te soporto más. Sí, sí, sí. Música de mierda. Oh, no, Dios, está casita. Claro, que siempre encerrate. Con la guitarrita. Claro, guitarrita. Mira, no, buena pareja para mí, literal. Sí. Ay, Dios, querido. ¿Tenemos más mensajes? Hola. Buen día, Lizzy. Buen día, chicos. Todos los días me acompañan, me re divierto con ustedes cuando voy a trabajar. Hoy me toca estar en casa, así que me acompañan mientras tejo a mi gurumis. Les mando un beso enorme. Tejo a mi gurumis. Los amo. Gurumis. Gurumis, el chiquito. Ah, bueno, pero pensé tejo para los gurumis. Bueno, sí. Entendí eso. Gurumí. Yo me acuerdo de la kunumisita. Claro. ¿En serio? El gurumí. Sí, es un calificativo. Claro. Los niños. El gurí. Gurisa, los gurises, los kunumí, los borregos. Los borregos. La kunumisita era la hija de Eleonora Wexler en Venganza de Mujer, la hija de Luisa Culioc, de Némesis. Cuatro hombres. La hija de cuatro hombres. Némesis también es un nombre. ¿Cómo había una que tenía cuatro padres? No, porque. La violaron entre cuatro. ¿Qué temáticas que trataban? Y que era, parecía una cosa romántica y de todo, y cómo mirábamos. Y aparte, para mí, re enseñaba todo acerca de, viste, la gente cuando está en pedo, lo que es capaz de hacer. Porque eran cuatro pibes estancieros. Ella vivía por el medio de la selva, todo, andaba siempre con su falda, descalza, corriendo. Uno se enamora de ella, que es Raúl Taibo, y... Pero creo que él no la había violado. El único que... Que no la había tocado. Y me parece que después, al final, no la había... No, sí, el único que le había tocado era él. Sí, era la hija de la Sole. La Soledad, la kunumisita. Ah, otros no la tocaron. Ah. Entonces, la agarran entre todos, viste, van en pedo y se empiezan a reír porque le quieren hacer gancho. Él estaba enamorado, pero le daba vergüenza esto de que hablamos hoy, justo, mirá, viste que te mandás a hacer algún nombre y por ahí te vuelve con otra cosa con tal de no discutir en la calle. Sí. Y le daba vergüenza, y como los otros tres lo cargaban y qué sé yo, entre todos se ven pedo, empezaron a hacer cualquier cosa en manada. Los cuatro, supuestamente. Después, al final era uno solo el que le había agarrado, que era con el que se enamoró y que igual también que igual está es mal. Un horror. Es un horror igual. Hasta hace no tanto tiempo, una excusa absolutoria del Código Penal era que vos te casaras con tu violador. O sea, si a vos te violaban y vos te casabas con tu violador, el tipo no iba a la cárcel. Claro. O sea, se le perdonaba, era una excusa absolutoria, se absolvía, digamos, la pena. Claro, ¿sabes? Son dos cosas diferentes. Y además, fíjate cómo era, porque yo me calculo que tenía que ver con el tema de si la violada quedaba embarazada, que el padre fuera el padre. Claro. ¿Me explico? A ese punto. Sí. La mujer era formateada y estaba, digamos, predispuesta socialmente a la crianza y a la cría. Bueno, o sea, el tema era proteger la cría. Cuando mi mamá se viene por acá es porque mi abuela decía, ningún tijera va a andar sin el apellido por ahí. Entonces ella me iba a hacer de mamá, me iba a dar el apellido, yo iba a ser hermana de mi papá. Y mamá dijo, no, con estos locos. Era como una cosa de que el apellido del hombre tenía que estar presente con el hijo, sí o sí. Ahí, o sea, no, pero lo pensás, bueno, es decir, claro, ahí el tema es que tenga apellido, ¿viste? Como si fuera un drama, pero que la mujer decidiera
O ser madma sola, ¿no? Se pasó claro. Media novela a Taibo pidiéndole perdón. Sí, y ella, no nada, estaba rebatillada. Claro. ¡Añá! ¡Añá vestido de jaguar blanco, Madrid! Ay, porque sí. La querían, estaba indignada, estaba odiada, sí. Media mala. Después ella se hizo millonaria. Sí, claro. Siempre se hace millonaria Luisa. Hay que ser Luisa Culión. Sí, sí, hay que ser. Porque ella te empieza descalza. Sí. Y al toque ya se vuelve había mega que pedirle el, como Thalía. Como Thalía. Como Thalía. Thalía arrancó. Mariana iba a decir. Pero mirá como Verónica Castro. Verónica Castro. Mariana se llamaba la novela. Sí, la novela se llamaba Mariana. En Marimar, ¿te acordás? Claro, esas son, tienen una suerte. Mariana se llamaba originalmente Los ricos también lloran. Claro. Acá se llamó Mariana en Argentina. Y después le hizo la remake, la hizo Thalía. Thalía hizo todas las de Thalía son todas las de Verónica. Claro, claro. Marimar ya tenía que sacar joyas con la boca del barro. Sí. Y de ahí pasó a ser como una mega millonaria, no sabemos sí. Cómo. Rosa salvaje soy yo. Rosa salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana pido a la Virgen que Él me ame como lo amo yo. Ay, qué bárbaro. Le pedí a la Virgen que Él lo ame ese sí. Bueno, tenemos más mensajes. Hola. Lizy Mesa, buen día. Buen con día. Lo que decía Julio, que son muy católicos en Latinoamérica. Brasil, en la ruta que va hasta Florianópolis, en 2 o 3 cuadras, conté 4 iglesias de distintas religiones, ¿no? Obviamente. Y en todas las casas tienen algo, una virgen, algo. Sí. Bueno, nuestras casitas, mi casa de Adrogué tenía la puerta, que por eso tengo la casa del pato, porque es la misma puerta que daba el hipotecario, viste, te entregaban la casa con esa puerta, y al lado de la puerta está como un semicírculo así con la Virgen empostrada en la pared. El nichito, claro. Sí, sí. Así que así, hola. Hola Lizy y equipo, ¿cómo andan? Mi nombre es María Soledad y la verdad que nunca me pesó y me gusta mucho. Es hermoso. Pero mi vieja me quería, yo nací en la época de las Malvinas, en 82, y me quería poner Malvina del Rosario. Malvina, bueno, qué lindo nombre. Le dijeron que no, que era muy feo, si hay otra opción, y bueno, quedó María Soledad, que a mí particularmente me gusta. Es lindo. La hija de una amiga María mía, Soledad es lindo. Se llama Narela. Le puso Malvina, hermoso, ¿no? Hermoso, sí. Malvina. Una de las gemelas llama Malvina. Ay, qué divino. Malvina. Mi mamá llamaba Celestina. Lindo. También hermoso. Lindo. También si quería, si quedaba antes de que llegue el Tati. Por ahí quedo ahora, porque viste que muchas claro, veces sí. Después de que eso, llega sí. La adopción, te relajás. Me tengo que relajar. Sí. Sí. Te relajás me y pum, viene. Que me relajo y yo te digo. ¿Cómo yo tengo un embarazo comprobado de alguien que le rezó a San Lizy, así que. Ah, sí. A Santa Lizy le pedí un bebé y llega. Yo tengo mucho, yo ya tengo un caso comprobado. Imagínate, mucho si tiene el cuerpo deformado, ¿cómo le pidió a Lizy? Un embarazo, lo que le va a quedar. ¿Te están haciendo estampitas para embarazos? Yo haría, ¿eh? Te mirá, juro haría. Yo, casamiento y embarazo tengo cargados un montón. ¿Posta? Sí, tengo uno. Esta la bomba. No, yo no escuchame. Me pienso deformar el cuerpo a esta altura. No. Olvídate. Bueno, sí, pues se llamaría Celestina por mamá uno, que a veces me escribe y me dice, no, por el peso. ¿Qué peso? No sabes el peso de nada. Y o Jaime por Sebastián, que me encanta Jaime. Sebastián no le gusta, pero como no va. Imagínate si el hombre medio no es capaz de ir a contradecir a alguna del registro civil, imagínate Sebastián que no habla. No, no, claro. No, pará. Bueno, listo, está bien, pero otro día. El sábado casi no emitió sonido, Seba. No, así es. Él es así. Pero sabe todo, ¿eh? Qué maravilla. Yo lo vi en varias. Relojeando así, mirando la escena, espectacular. Mira, y todo el tiempo, si vas a ver, como muñequito sí, de los autos, hace sí, así. Sí, como sí. Es observador. No, pero cuando habla, la da en el ángulo, ¿eh? A mí, la que me tiró. ¿Qué? Pensé que era vitiligo. No, sí. Bueno, y ayer le digo algo y me dice, me lo dijiste. Dice, no. Un modo, oído cerrado conmigo. Sí, no. Yo entré en el izquierdo para no escuchar. Yo digo, lo que debe ser llegar a mi casa, porque ahora, para castigo mío y para tortura directamente de Sebastián. El Tati es habla. Una cosa que no para. Ayer estaba con él, se lastimó la cabeza y tenía un tajito en la cabeza que lo tuvimos que llevar a coser. Y no dejó de hablar. Nunca.
¿Me entendés? Aparte, yo decía, Dios mío, sacate eso. Porque del cole lo atendieron y para ponerle una gasita, como es pelo y no se puede pegar, no es nada, es nada. Menos que una uñita. Pero como no se puede pegar una cinta en la cabeza para que no se le pegue, para el tirón y todo, le pusieron una venda como una momia para sostener esa gasita chiquitita de atrás. Ya está. Y el que me encanta... No voy a contar todo, pero es como, tiene como una cierta costumbre, se ve, entonces le encantó. Y claro. No sé, yo le decía, teníamos que ir después al doctor, al cirujano para que le colocó. Y yo digo, Dios mío, y ahora, sacate eso, imagínate cuando bajemos con la mitad de la cabeza enyesada. Traumatismo de cráneo. Digo, nos sacan una foto y ¿cómo hacemos para explicar que no es nada? Claro. No, y él no se la quería sacar por nada del mundo y no paraba de hablar. Y imagínate, con todo esto, Sebastián no estuvo porque estaba trabajando. Le hacen como un moñito, ¿no? Le queda un moñito. No, pero no tiene nada, no le pusieron ni venda después. Okay, okay, eso okay. Era en el colegio para salir de ahí. Okay. Y le mando un beso a la gente del colegio que son divinos. Cuando entra Sebastián, que se empieza a cerrar el portón, ya estábamos en gatera, el Tati y yo, para atacar, tipo fiera, ¿entendés? Para contar todo. ¿Qué hora era? Y serían las 7 de la tarde, más o menos. ¿Vos lo ves a Sebastián que baja con una resignación, mirando para abajo? Sí. Cuando hace entregado. Tic, que pobre cierra chavo. La alarma del auto, tic, pobre es como chavo. Que se le cae el mundo abajo. es el TikTok ese que dice, estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Entonces, abre la puerta y nosotros, hola amor, ay no sabes cuánto te acuerdo. Y tate, papi, amor, así hasta la pobre tipo, agarra, se encierra en la habitación y no sale de ahí. Lo que ama ir a trabajar ese Pero viste que la vida es redonda, como diría mi mamá, Dios castiga sin paro y sin rebenque, ¿viste? Pero mira, a mi tío le pasó algo muy parecido, porque no va a escuchar, mi tía, ex tía, insoportable, Lidia, buscando el varón, cuatro mujeres tuvo. No, déjate. No. Cuatro. Es algo que nunca ¿sabes lo que es? Pero ¿sabes lo que es? Siendo un hombre heteronormal, como tiene que ser. Como Dios manda. Heteronormativo. Heteronormativo, estar casado con una mina, maestra o profesora, no sé, no me acuerdo. Buscar el varón es María Soledad, María Julia, María Florencia, María Emilia. Cuatro minas. Ahora, ¿quién buscaba el varón? ¿Él o ella? Él. Para tener una... bueno, entonces que se la fume. Pero para tener una soga, para que su vida en algún momento tenga sentido. No, bueno, que se la fume. No. Eso es castigo del Señor. Eso sí es karmático. Sí. ¿Quieres el varón o no te fumas cuatro? Leo Messi, que tiene tres pibes, busca a la nena ahora. Quiere a la nena. Bueno, pero claro. La de Leo Messi es recontra fácil. Vas a una clínica de fertilidad, te hacen una... No, yo tengo una técnica que hizo una amiga que vos tenés que... Depende cómo te pones y cómo está la luna y cómo todo, vos entonces te haces un... No. Y al fuera, y cuando dice las 12, y ahí ¿en serio? Sí, y entonces es nena, depende cómo lo vas poniendo, es nena o varón y todo. Mirá. Qué maravilla. Esa locura que le sacan plata. Sí, no, claro. Y después... Me quedé... Y sí, a mí también. Viene, quiero leer sobre eso. Claro, es depende cómo le sale la agüita y en qué horario, en qué momento, en qué minuto. Mira, igual no sé depende del varón. Claro. El sexo lo pone el varón, así que todo lo que hemos sufrido las minas a lo largo de la historia, porque no traíamos varones a la realeza, bla, 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 es que sepan que el sexo lo ponía el tipo. Y el Tati es, tiene muchas cosas ahora de Sebastián al toque, ¿entendés? Que digo, estoy re Marianela Fuseneco yo también, pero por ejemplo... Pero la crianza. Me dice, ya está, mamá, calmate, claro. No pasa nada. Me encanta. E introyectan todos los niños. Todo. No pasa bueno, nada, sí, te no tranquiliza. Sí, eso espejo. Yo estuve a punto de ser mamá subrogante, porque Marisa Abrela, antes de que buscara al segundo nene, estaba haciendo tratamientos y yo le dije, digo, mirá, ante cualquier duda, yo me ofrezco a llevar al chico. Oh, mira. Así que estuvimos a punto. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Sí, a punto. Claro, puede lo ser. Lo hablamos. Seguro, le dije, como ella es española, puede ser, pero viste que si no, acá hay que ver todo. Acá ¿no? Lo que pasa se es que está haciendo, acá. Pero es muy difícil. En ese momento estaban todavía la ley. Por eso es porque acá lo que no se puede hacer, acá hay un vacío legal. No está permitido, pero tampoco está prohibido. Claro. Entonces,
Lo que sí hay es la posibilidad de que haya un de la subrogación de vientres, pero tiene que ser altruista. Entre familia o... Hay muchos casos, y se empezó a dar, de abuela portando, gestando sí. al bebé de la hija que no podía transitar el embarazo, ¿no? Claro, pero tiene que ser... No tiene que haber un pago de dinero de por medio. Por eso esa banda que desataron ahora, que desbarataron, tenía que ver con que con lo económico, cobraban, ¿no? Con lo económico, claro. Cuando acá se trata de una cuestión de solidaridad... sí se puede tener, y de hecho lo que se hace es se pone un amparo previo a que nazca el niño para que cuando sale del hospital ya salga con el nombre de los padres biológicos. Pero, claro. Perdón, la que en este caso presta el cuerpo no tiene ningún tipo de derecho sobre el niño. No, porque la parte biológica es de terceros, es decir, semen de una persona, óvulo de otra, se implanta en una tercera. Ah, okay. Como para que entiendas. Okay, perfecto. O sea, el otro es como una incubadora humana. ¿Y qué pasa con el madre es la que pare? Bueno, queda obsoleto en este caso. Bueno, claro, depende de la madre que parió, ¿no? Es que va cambiando pero todo. Pero mi prima, la que está ahora trabajando en mi casa, esclavizada. No, sí. Porque ya sí. no es un trabajo. No, y aparte sí. no se quiere ir, vamos a decir no las cosas. No se quiere ir, son. Una pesada. Ella me dijo una vez, como yo, viste, estaba que esto, que lo otro, que quería ver, que todo, ella me dijo que no tenía problema. Porque yo la primera que pensé en la mamá, 14 hijos tiene mi 14. Mi tía sería Mari. Viste que yo les conté que tenía un tío, que pues, todo, mi tío, que ya saben todo, todo. Él tenía dos esposas. Con una hacía la parte administrativa y económica, o sea, ponía la pizzería, el kiosco, crecía como económicamente, y con la otra tenía hijos. Y era con la, y hermanas. Pará, blanqueado. ¿Cómo? Blanqueado, ¿cómo? Sí. Eran dos hermanas. Sí. O sea, casado de hecho con una... No, casado con ninguna me parece igual. No, juntado. Eso, aparte de escuela, juntado. ¿Pero convivía con las dos? En un momento sí, cuando vivíamos ahí en la casa de mi abuela Gregoria. En qué un momento maravilla. Sí, pero después ya no. Mi tía Delia tuvo su vida por separada. Sí, por su vida separada, y mi tía Mari se quedó con mi... Y él iba y venía, pero las dos sabían. De mirá hecho, vos. Todos los hijos son reconocidos por mí. Bueno, no importa, esa parte familiar. Sí. ¿Qué es esta Carolina del Carmen? Que me encanta, la primera hija de ellos es Carolina del Carmen, me encanta el nombre. Y 14 tuvo Mari, 14 pibe. Entonces yo cuando cosas dije, una. Claro. ¿Para qué quiere? 15. Claro. Entonces ahí me pongo tan divertida mi tía Mari. Y bueno, y mi prima Yelen, que es una de las hijas, me dijo, yo, dicen, tengo dos hijos o tres, creo, no me acuerdo. Dice, yo no tengo problema. Si ustedes hacen todo, yo te llevo el embarazo adelante. No hay ningún problema, me dijo mi prima. Y bueno, por suerte después empezamos a hacer los papeles de la adopción y cambiamos el rumbo. Pero en principio fue también como una discusión, ¿entendés? Como una charla, ver qué hacíamos. Sobre todo por esto de seguir, del nombre que le querés poner y de todas esas cosas, pero después cuando vimos todo, digo, este es el momento para acobijar a alguien que no tenga familia, más que para pensar en ponerle Celestino o Jaime. Che, y aparte los pañales, mi amor, los primeros tres bueno, años. Bueno, en la adopción no sabíamos. Sí, podía claro. Sabes la edad que debía pasar también, escuchame, claro. ¿Y se está usando mucho eso acá en la Argentina, esto de...? No, la verdad no averigüé tanto. Me llamaron un par, pero a mí, si vos me querés hacer algo, o sacar algo, tiene que ser de a poco. Claro. Yo comenté y eran 50 llamados, me mandaban todo información. Ya desistí solo por lo pesado, claro. Por la cantidad de medios. Claro. Mucha gente se ofreció. Sí, yo enseguida me abrumo. Claro. Enseguida sí, me embotas. Pero pará, desde el desconocimiento también, porque si ¿sí? ¿Hasta dónde puede ir esto? Claro, tal cual. Es raro. Pero cuando raro. Mucha información. Bueno, ¿tenemos más mensajes o nos vamos a la tanda? Tanda. Hacemos una tanda y enseguida seguimos hablando en esta mañana de muchos temas, como siempre. Sí. Claro, hasta reproducción asistida te contamos. Estás escuchando Arriba, bebé. Movidito, juntitos los juntitos. Arriba, bebé. De 6 a 9. En la pop. Esperando la carroza en el Teatro Broadway. Ay, no me diga, contá. BBVA presenta Esperando la carroza. Un buen regalo para el Día de la Madre. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Vamos con Taraborelli Rentacar. Subite a ON de Action Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Che, no te remonté que no sos barrilete. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. OnFit, la primera cadena de gimnasios premium donde lo único low cost
es el precio. Vení a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales en Capital y Gran Buenos Aires, con máquinas de última generación, profesores especializados y gran variedad de clases. Más info en Instagram, OnFitArg. OnFit. Es para vos. Es para todos. Soy el Chanchito de Noble, la marca de papel higiénico y rollos de papel que te hace ahorrar. Noble, te conviene más. Este chancho sabe de ahorro. Noble, te da más y no te pide más. Una marca de Softis. Potencia, calidad, durabilidad. Willard es mejor, siempre dura más. La batería es Willard, tu batería es Willard. Días, tu días, la pop. Tu radio 101.5. Vos sabés. BBVA presenta al top, top, top del humor. De los creadores de la gelatina llega el alfajor frutal. Feo, pero que tiene una ventaja digestiva, ¿sabes? El alfajor frutal, esto está estudiado, sale como entró. Moldavsky se despide. Últimas tres semanas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian Cobertura Médica. Vamos con Taraborelli Rentacar. Chango más, sabemos de ofertas. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. En Neumann, además de encontrar tus próximos neumáticos al mejor precio del mercado, lo haces con promos increíbles. Comprando dos neumáticos o más, te llevas un voucher con un descuento del 50% para tu próximo cambio de aceite. Además, una lona playera para que disfrutes de esta hermosa primavera primaveral. Vení a Neumann, profesionales rodando junto a vos. Nos escuchás, nos ves. Seguinos en redes. Seguinos en redes. Arroba Pop Radio 101.5. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Venier poliuretánica. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life, se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Smart Life. Turrón Nevares es para vos. Turrón Nevares es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren. Turrón Nevares siempre viene bien. Turrón Nevares, un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Seguimos en Arriba Bebé. Hasta las 9. Lizzy en 101.5. La Pop. ¿Cómo les va? Son las 8 de la mañana, estás en Arriba Bebé, el programa de Liz Italiani, y soy José María Listorti. Hago esto para que me reconozcan, porque a lo mejor piensan que es un imitador. No, soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a despertarse, arriba, son las 8. Yo sé que está complicado levantarse todos los días temprano, pero vamos, que te espera un día maravilloso, un día mágico. Vamos, que vos podés. Parezco la locomotora. Vamos con todo. Vos podés. Arriba con todo, ¿eh? Y ahora sí, les mando un beso enorme a todos, no solo a los oyentes, sino a los que hacen el programa maravilloso este Arriba Bebé. Y vamos a despertarnos con todo. Los dejo con esta canción que te levanta como... no sé. Arriba, no sabe, bebé. No sabe qué decir. Un beso, Josema. Qué divertido. Toda su familia me cae bien. Ella, Mónica, todo. ¿Cómo le habría ido en el streaming que empezaba Mónica Listorti con Belén Francese? ¿Se acuerdan? Y creo que Benito Fernández, sí. Habría que hablar a ver cómo está eso. Bueno, un beso. Gracias por el saludito. Escuchamos este tema. Forever separate us. I'll say to us, you've got to lose.
message. 11 64 04 1015. Hola chicos, adiós bebé, como los quiero. Soy Cari Daedo. Y con mi papá pasó lo mismo. Mi papá nació un 24 de diciembre. Y cuando mi abuelo lo fue a anotar, claro, era feriado. Y el registro civil le dijo: no, que va a venir ahora, véngase después que pase las fiestas. Claro. El 19 de marzo lo anotó. Y mi viejo festejaba el 19 de marzo. Ay, qué genia, qué lío eso, viste, claro, venga, sí. Después estamos en pedo, acá no podemos anotar nada. Mi abuela no sabemos si tiene un año más, menos, estamos todos lucubrando a ver si cuánto tiene. Bueno, hablábamos que mi papá, abuelo, no padre, tiene mínimo 10 años menos de lo que decía que tenía. Claro. Así que así, hola. Hola Lizy, buenos días, arriba bebé. Mi nombre es Javier Jesús. Me iba a llamar Javier Abdi, habían elegido el nombre, pero en el registro no lo dejaban poner. Así que me llamaron Javier Jesús. Javier por el Colorado McAllister, el jugador de fútbol, y Jesús me lo puso mi mamá. Mira, Carlos Javier McAllister, el Colo. Qué genio, me encanta ese jugador, el papá. Papá, ¿no? El papá, Alexis. Sí. Hola. Buen día, Lizy. Bueno, a mí me pusieron de nombre el apellido de mi abuela. Todos dicen que es muy original y gusta, que es Mariné. Bueno, Mariné. Un saludo para todos y buena semana. Un beso. Muy lindo. Bueno, como Betiana Bloom, que se llama Betty Ana. Claro. ¿En serio? Sí. Ah, Betty. ¿En serio? Sí, claro. Betty. Toda la vida pensé que era Betiana junto. Claro, exacto. Yo tuve una novia que se llama Betiana. Mirá. Cordobesa ella. Malina. Ay, qué genial. Tatuadora ella ahora. Varias. Mirá qué bueno. Tanta que hace. O sea, ¿cómo acabamos de apagar el nombre? ¿Viste de el libro? Una actriz como Betiana Bloom. A tatuadora. Por... ¿Y a qué le importa lo que yo haga? Por una Betiana de Córdoba. De mierda. Antes cuando había embarazo, solo una de las cosas que se usaba era regalarle un librito con nombres a la embarazada para que la pareja vaya eligiendo el nombre. Es verdad. Bueno, él con todas las que anduvo puede hacer el libro. Claro, con los nombres. También te ponía. Hola, hola. Yo no tengo nada que ver. Hola. Podemos hacer el libro de. A ver, decinos el nombre de. Decinos tus nombres de tus ex. Vamos a armar el nombre de tus ex para regalar a la próxima embarazada para que elija. Sí. Dale. A ver, dame, yo anoto. Pásamelo a un. Mejor lo hacemos mañana porque hoy no va a haber tiempo, mañana. Ya es 18. También te ponían el nombre según el santo. Sí, también. Nacías ese día, muy antiguamente, y luego alguno quedó la tradición. Nacías el día del almanaque, que era el santo, ese te tocaba. Claro, tal cual. Mi abuela Honoria, mi bisabuela, le había puesto a un hijo el nombre del almanaque y decía que cuando le ponías el nombre del almanaque salía muy bien. Muy bien. Que era el mejor que salía. ¿Y qué onda, tío? El tío, bueno, fue bueno, estudió, qué sé yo. Y el otro, el que no le puso el nombre del coso, era un desastre. Cosas que suceden, que creencias, ¿no? En mi casa, por ejemplo, mate de cuanto bien dulce y mate medio frío desde muy chiquito para que hables rápido. ¿Cómo? Para que hables rápido. O mate sea, dulce mucho, y tibio. Mate dulce, tibio, claro. Muy dulce. Cuanto más chiquito te daban el mate, más rápido decían que hablabas después. ¿En serio? En serio. Y a los loros, que no se hace, y en otra época, y a las cotorras. Pan con vino. Pan con vinito, le ponías una toallón abajo, la dejaba en la oscuridad con el grabador y ahí aprendía. La educabas. ¿Ah, sí? ¿Tenías alguna que decía? Marcha, sí, tenía la Cookie, que sabía hablar de todo. La Cookie no solo hablaba, parloteaba, sino que además hacía gestos con el cuello. Esta tía, viste que te conté que mi tío el chino tenía dos esposas, una mi tía Delia, y mi tía Delia hacía ochos con el cuello, porque parece que una vez fue al médico de los huesos y le dio dijo. Este ejercicio, entonces con el cuello hacía el número 8 todo el tiempo. Y la Cookie le decía: la tía Delia, y la Cookie hacía con el cuello. Ay, mi amor. Ay, me muero. Imitaba a la tía Delia también, no mi solo amor. Para los che, es bueno, ¿eh? Sí, así, el 8. Me quedé mareada, pero. También divertida. ¿Tenemos más mensajes? Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Buen día. Gracias, querido. Hablando de los nombres, mi hermana se llama María Daniela Elizabeth, que es mi melliza, y le pusieron María porque yo había estado en la incubadora cuando nació. Y entonces, mi mamá hizo una promesa a la monja, así que le puso María. María incubadora.
Claro. Habría que ponerle. ¿A qué jugadora le pusieron? No, no, sí, María. No. María. Más rubia no se encuentra. María incubadora. Sí. María incubadora. Tengo que contar, me preguntó si tenía ducha el. Por cierra, con ducha. Escuchate. Sí, chicos. No, es un montón. Yo soy re como caigo así. Bueno, soy muy inocente. ¿Es lo mismo que carpa de oxígeno? No. Ah, porque yo estuve en carpa de oxígeno. O no existe. La incubadora de oxígeno. No. La mamá siempre dice, estuvo en carpa de oxígeno. Quizás la carpa de oxígeno era la previa a la incubadora. Te soplaron el culito. Hacía los pájaros. A los pájaros salvabas así. Fue la carpa de oxígeno del incipiente. En calor vos agarrabas un pájaro que estaba medio agonizado, le ponías agua y le soplabas el culo. Así sobrevivía al toque. Escuchame, por ahí la carpa de oxígeno fue la antesala del incubador. Puede ser. Porque mi mamá... Tampoco somos tan viejas. Ustedes dos nacieron en los años 30. Pero ya había todo eso. Mi mamá, resulta que cuando yo nací a los 8 meses, porque que es peor, dice que es mejor salir a los 7 o a los 9. A los 9. Tienen problemitas los dos. Sí. Yo nací 8 y medio. Bueno, ahora estamos entendiendo todo. A la prueba me remito. Claro. Pensá. Pensá. ¿Para qué? ¿Le pongo el culo a la patada? Escúchame. Te soy sincera, a veces nos lo dejas en bandeja. No hay manera de resistirse a... Completo imbécil. ¿Cómo naciste, Lizín? ¿Natural o cesárea? No tengo ni idea, no me acuerdo. No sé nada, no sé ni la hora que nací. Porque como tengo la partida rectificada con el reconocimiento, entonces claro, lo que me llegó a mí es solo como los datos en una hoja, como si fuera de fotocopia, todos los datos, y en el costado una cosa que dice reconocimiento. Entonces no me puede hacer nunca ni la carta astral. ¿La original o la rompieron? Y debe estar en el Chaco. Ahora por internet se puede sacar. Podríamos probar a ver si podemos decir tu horario de nacimiento. A ver si tienes realmente 54. Por ahí tenés 60. No sabemos. Pero la pasa por encima un colectivo de mamá, entonces ahí tuvieron que hacerla parir. Así que no creo que sea natural. No. Salvo que la haya pasado por la parte. Inmediato. Ahí fue inmediato. Ay, y bueno, y dice, estuvo en carpa de oxígeno. Mi mamá siempre decía eso. Pasaste por alto algo, como que la pasó por encima un colectivo. Sí. En la calle San Martín, dice que la pasó el 3. En San Martín, por la San Martín en Chaco. Sí, la San Martín es como... La conocida. 3 dice que le pasó un pum así por encima. Y bueno, ahí la llevaron al hospital y ahí nací yo. Posiblemente como naciste por un parto violento, así seguramente te pusieron oxígeno porque no a lo mejor no claro, respirabas. Capaz que carpa de oxígeno le decía al incubador. Claro, ¿no? Por ahí sí. Pero nunca averigüé, pero era algo que me decía siempre. ¿Ay, existe? Claro, por existe. Eso. Existe, es un domo. Ahora nos van a mostrar en el ahí está, YouTube. Ahí está. Es un domo o caja plástica con oxígeno caliente y humidificado en su interior. Esta campana se utiliza para los bebés que pueden respirar por sí solos, pero que aún necesitan un oxígeno adicional. Ah, ¿viste? Dije yo. Claro, y mira, solamente viste ahí la cabecita. Como el de Cacho Castaña, digamos. Imagina. Más o menos. Pensando. ¿Saben que a Cacho estuve a esto de matarlo yo? ¿Cómo? Ay, sí, contaste. Pobre Cachito. Vamos a hacerle una nota para lo de Vero Lozano, y estaba en un escritorio tan buena onda con la Floppy, lo que nos reímos, nos hizo reír. Un beso a Mariana, le mandamos. A Marina, perdón. Una torrente espectacular. Ay, qué anécdotas, Dios mío, te hace reír. Sí. Bueno, depende. Como siempre, viste, todo depende. Sí. Me acuerdo que yo le pasé para el lado del escritorio y él como que iba por cambiando de color, y yo seguía. ¡Ay, Vero! ¡No! ¡Contale, Cacho! Como que iba cambiando color arcoíris. ¡Ay, sí! ¡No, sí! Mirá, vinimos acá, estábamos, Marina nos hizo todo. Los dos perros grandanés, qué lindo, unos perros tenía que murieron los perritos. Ay, bueno, no, lo que son estos perros, Vero. Y Cacho. ¿Así? Claro, yo le pasé y le pateé el cosito de oxígeno. No me di cuenta. ¡No! ¡Lizzy! Sí. Así nunca que se ahí dio vino, cuenta. Vino el asistente, ¿cómo se dice? El asistente terapéutico que no estaba ahí, lo acomodó todo. Y ahí pudimos hacerla. Pero me hizo reír mucho y después estuve en el Café La Humedad también recordándolo. Es muy, muy, muy hermoso todo lo que viví. ¿Hola? Hola, buen día para todos. Buen día. Bueno, mi nombre es Pablo José María. Yo tengo mis hijos, se llaman Lucio León. Después está Joaquín Ricardo Manuel. Xiomara Mía y Manchá. Xiomara. Manchá. Noan Antonio Sango.
Mensaje para el tema de los nombres. Mi nombre es Ximena Danila. Ximena Danila. Mi nombre porque toda la vida le gustó la quiniela y el bingo, madre binguera. Entonces, en su momento se sorteaban las letras y con la letra X no había muchas opciones. De casualidad no me llamo Xilofón. Claro. O Dinamarca. Claro, con uno que nombraron, que con no lo nombramos nosotros, es Xiomara. Xiomara. Sí, que hay bastante ahora. Mi amiga Patricia, el bisabuelo, se llama Pantaleón. Pantaleón. Pantaleón, sí, es un santo además. San Pantaleón, ¿no? San Pantaleón, claro. Yo me ponía un nombre random, ¿no? para las redes, porque viste que Julio César enseguida te asocian con el personaje. Claro. Sí. Entonces me llamaba Matías. Matías. Yo me llamaba Matías. Carla. Siempre que tengo que mentir el nombre, Carla. No sé, como que me sale natural, porque había una película, no sé si se acuerdan, bueno, en la época de los VHS, imagínense, que decía Carla, Bella de Putana, y me quedó eso en la cabeza. Putana, claro. ¿Qué? Sí. Una película italiana, no sé. La Sofía y Luna ahí me quedó encajetado en la cabeza Carla. Entonces cada vez que yo me llamo Carla. Hasta ahora miento, ¿eh? Cuando dicen, vos sos fulana, Carla. No, mi nombre es Carla. Como yo, zafando. Algunos todavía me dicen, Matías, ¿cómo estás? No. Tiene como un alter ego. ¿Hacemos una tanda? ¿Nos queda o no? O que se... sí. Las casuarinas. Vamos, que hoy te vamos a regalar algo. Y ese algo es un almuerzo para dos personas en un lugar espectacular. Las casuarinas Parrilla de Campo. Las casuarinas queda en Uribe Larrea, provincia de Buenos Aires. Búscalo en Instagram, @parrillalascasuarinas. Ahí va, las casuarinas, una experiencia diferente. Estás escuchando Arriba, bebé. Nunca me faltes, nunca me engañes. Arriba, bebé. De 6 a 9 en La Pop. En Coto estamos de fiesta. Cumplimos 54 años y lo festejamos con un super sorteo. Durante nuestro aniversario tenés la oportunidad de ganar uno de los 1000 changos de 150 mil pesos cada uno. Hay 150 millones de pesos en premios. Sumate y participá. Coto, cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Burita por aquí, por allá, galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Tu radio 101.5. La Pop. La Pop. 101.5. 101.5. Vos sabés. Vos sabés. Disfruta con Petri el jardín. Llegó Ahora Diarco. Durante todo octubre, 12 cuotas sin interés en indumentaria, sábanas, toallas, acolchados, colchones, ollas, sartenes, muebles de exterior, camping, jardinería, ferretería y muchas categorías más. Sí, 12 cuotas sin interés en todo lo que te interesa. Ahora Diarco. ¿Querés más? Diarco.com.ar. BBVA presenta al top, top, top del humor. De los creadores de la gelatina llega el alfajor frutal. Feo, pero que tiene una ventaja digestiva, ¿sabes? El alfajor frutal, esto está estudiado, sale como entró. Moldavski se despide. Últimas 3 semanas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian, cobertura médica. Vamos con Taraborelli Rentacar. Chango más, sabemos de ofertas. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. En tu baño, en las... Seguinos en Instagram, Eliplast Argentina. Cuando tenés que decorar o crear un nuevo espacio, lo mejor es encontrar todo en un solo lugar. Venía de Sillas, nuevo showroom, venta directa, Bancalari 2955, salida kilómetro 23, Panamericana. Tus canciones. Vos sabés.
En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías. 7 sucursales e instalación a domicilio. Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos. Acubat, centro de baterías. Energía que te acompaña. ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Hormuz Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad. Con una sola toma, libérate del estrés y encará tu día con actitud positiva. Encontranos en hormuzpatagonia.com y en las mejores dietéticas del país. Seguimos en Arriba Bebé. Hasta las 9. Lizzy en 101.5. La Pop. Y llegó el momento de agradecerle a nuestros amigos de La Fábrica, el sándwich de los argentinos. 30 años celebrando el mercado. Sí. La Fábrica es una red con 40 locales en Cava y Buenos Aires con sus increíbles sándwiches de miga, medialunas recién horneadas. Así que solamente tienes que seguirlos en @lafabricaok para enterarte de las promos que tienen para cada día y para los almuerzos y también para reuniones y festejos. O pasa por los locales que están abiertos de 8 a 20 horas. Los primeros 5 oyentes que pasen por Uriarte y Nicaragua se llevan medialunas para desayunar. O sea, los primeros 5 oyentes que pasen por la esquina de la radio Uriarte y Nicaragua se llevan unas medialunas para desayunar. ¡Gracias a La Fábrica! Estás escuchando Arriba Bebé. Arriba Bebé. De 6 a 9 en La Pop. Petri, más de 4 décadas, avalan nuestro compromiso con el césped argentino. Disfruta con Petri el jardín. Petri. Hola, soy Julián Santero, piloto de turismo carretera, y para cuidar tu auto te recomiendo siempre Filtros Wix. Wix Filters. Wix Filters, el filtro perfecto para tu vehículo. Ahorrá en Maxi Consumo. 10% de descuento todos los domingos, lunes y martes de octubre, abonando con Mercado Pago. Sí, sí, sumamos los domingos también. Con dinero en cuenta, sin tope de reintegro, acumulable con todas las promos y ofertas y para todos los clientes. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. 10% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. Para más información consulta en www.maxiconsumo.com y www.mercadopago.com.ar. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuenta de pago no son depósitos garantizados. Sintonizanos estés donde estés. En General Roca, Río Negro, FM 101.5. La Pop. Vos sabés. ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps. Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para ser realmente una Smart TV. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Pedilo ahora al 6380-0000 y llévate el Deco 4K más Internet 300 megas a solo 12.499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Seal Brake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Seal Brake, líder en autopartes. Codo festeja 54 años. Y hasta el jueves, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Sumate y participa. Hay 150 millones de pesos en premios. Codo, cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Turrón Nevares es para vos. Turrón Nevares es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren. Turrón Nevares siempre viene bien. Turrón Nevares, un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Tus canciones. Radio 101.5. Yo te avisé y vos no me escuchaste. La Pop 101.5. Vos sabés. BBVA presenta a Lizzy Tagliani en un show imperdible. Dale, venite que te espero. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite a ON de Action Energy, siempre en Kentucky. Lizzy, en el Teatro Premier. ¿Y vos? ¿Qué esperas para venir? A mí me gusta la morocha bien bonita. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Siempre yo te llevo a toda parte, no central de paz.
pasajes en micro o de viaje, porque yo te llevo de verdad. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Te llevo de verdad. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Seguimos en 101.5. Estás escuchando Arriba Bebé. Hasta las 9. Lizzy en la Pop. Sí. Ay, ahí llegó el coco. Yo no estoy para hacer una nota menos 20. Bueno. Era el 30. ¿Está escuchando? Gente de. Gente, mira. ¿Está escuchando? Hasta que estacione. Dale, coco, vení que estoy rodeado acá. Chicos, hola, bebotes. Me llamo Ivón. Me llamo Ivón. Me lo eligió mi abuelo, que se vino de Bélgica. ¿Era ese o Margot? Agradezco el que eligieron. Ah, Ivón, Margot es divino. Claro, nombre de madama. Sí, o de tanguera. O de tanguera. El tema de Margot, todo bien, es el apellido. Hoy vas a analizar todos los mensajes. Sí, pero el tema de Margot Estás es el pesado, apellido. ¿Eh? Hoy sí, de es el análisis. Es el apellido. El tío se lo llama. Si te llamas Margot. Callate, queremos, dale, tío, para, ya queremos pagar ahí. Margot Smith, va. Tío, Margot, no la hagas tan larga, que Margot, quiero comerme el vitel toné. Margot, tío, López. Tío. Vamos, Lola. Hola, chicos, yo me llamo Emilce, así con H y C. Nadie escribe bien mi nombre. Todos me dicen, ¿dónde va la H? Saludos desde Córdoba. La recalcada, concha de tu madre. Emilce. Buen día, arriba, bebé. Soy la quinta de 5 mujeres. Qué desgracia, por favor. Me pusieron Adriana, Emilia, Anabel, pero nadie me llama así. Me dicen Mimi o Mijin. Saludos desde Mendoza. Creo que tenés 5 hijas, mujeres. Yo me mato. Hola, genios, arriba, bebés. Acá viéndolos como todas las mañanas, mis hijos se llaman Mirko y Mirna. Gracias Mirna. Por hacerme reír tan temprano. Soy Juli. Mirna se llamaba mi vecina y Mirko el hijo de Lavis. Claro, de. Qué divino claro. Nombre, Mirko. Me encanta. Me gusta. Sí, Mirna también. Mirna no me gusta mucho. Mirna, ¿no? Y de señora. Me da la Mirna. La Mirna. Me voy a almorzar lo de la Mirna. Claro. Bueno, dale, Fede, tenés que seguir molestando. Cierra el orto. Hola, arriba, bebés. Me llamo Isaura por la novela de la esclava. ¡Ay, sí, la esclava! Lo odié toda mi niñez, ahora lo amo porque es original. Besito, los escucho siempre. Bueno, y ahora sí, hasta aquí llegamos. ¡Chau! ¡Hasta luego! Sí, claro. Claro. Mirá que. Arranca la media hora del Hola, equipazo. Hola, banda hermosa. Mi nombre es Natalia. Y como en mi época éramos muchas Natalias, a mis hijas intenté ponerle nombres originales. Se llaman Azul, de 21 años, Muriel, de 15, Ámbar, de 8. Intenté darles originalidad. Los amo. Lizzy, me salvaste la vida. Dice, chau, mi amor, hermoso. Qué bárbaro. La cantidad de público que ella pasa. Lo que es la puerta. Bienvenido el Coco. ¡Bravo! Andá necesitando prensa que te colgás de mí. Sí, siempre. ojo de dónde. Y tenés de dónde. Sí, sí, tengo de dónde. Tenés de todos lados. ¿Sabes qué? Porque la conozco. Dale, yo, dale. Cuando se fue a ti de la... pero nosotros tuvimos una historia. Ah, no, yo no tuve ni idea. Sí, no. Cuenta la verdad. Oh. Una vez... Le hicimos con Buchengo, Buclengo. Con Burchenko. Burchenko. Te buena hicimos presión. La vida imposible. Sí. Hacíamos el ángel y el diablo, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí. El ángel y el diablo. Resulta que cuando se va Santi de acá de la radio, yo me quedé en la radio y me vine a trabajar con Coco, que por supuesto lo cagué al segundo. Me fui a hacer una novela, Quiero Vivir a Tu Lado. Y dije, no, la tarde no es para mí. La radio, Coco, no quiero que hagas más radio a la tarde. No, no hago más radio a la tarde. Es a la mañana. Es la primera mañana. ¿Y a esta hora es? A esta hora, a las 6 de la mañana tenés que estar en el programa. Que ¿cómo no? La chimichuzzi. ¿Cuándo empiezo? La chimichuzzi te pega una cogidita de 4 no? a 5, ya así ya quedás despabilado y ya te venís. Sí, perfecto. Ahí. ¿El lunes? Arrancas el lunes. De 4 ¿cómo a estás? 5. Sí. Muy bien. Muy bien, por debutar ahora. Mañana. Contanos todo lo que quieras, no tenemos preguntas para hacer.
Qué bárbaro. Es como una sesión de terapia, hablas vos acá. No puedo contar sobre los nombres. Es que no sé hacer preguntas. Yo viene la gente y digo, eso es un milagro. En este ambiente eso es realmente un milagro, la verdad. Yo digo que hable, lo cuente lo que quiera. Yo le digo siempre que agradezca, siempre, hola, ¿qué tal? Buen día, gracias, Virgencita, y arranca el día. En el multitabarisco Mafi vas a estar. Mirá que bien lee. Mirá. En Corrientes 831. En esto mejoró. No, y ahora te voy a hacer leer. Ahora tenemos uno. Tenemos otro punto en recuperación. No me quemé. Punto el que lee. Bueno, chicos, Lola, un beso de Chimi. Pues sí, la amo a Chimi. Ay, la amo, la Chimi. Amamos. Qué estómago. La amo. Puede ser que todo el tiempo sea así. Pedazo de mierda. Anda con una hepatalgina en la cartera. Mirá quién lo dice, ¿no? Ayer, No, todo el tiempo. Ayer cumplimos. ¿Qué? Ayer cumplimos un año. Sí. Aniversario. Sí. Bien. Y ¿qué vibras? Aniversario. Un año. Sí. Ay, me encanta. ¿Por qué no te dan los números? ¿Por qué? Sabía ella. No le dan los números, es una mierda. ¿Y qué hicieron por el año? Nada, fuimos al neumonólogo. Los dos. Estábamos en el neumonólogo. Neumonólogo. Burra. De los pulmones, bruta. Son dos imbéciles. Yo fui a ver un monólogo, dije. Sí, fuimos ayer a ver un monólogo para festejar el aniversario. Hubiese sido mejor que ir al neumonólogo, ¿no? Pero nos reíamos de eso, ¿no? Estábamos los dos frente al neumonólogo y ella me dijo, hoy cumplimos un año. Digo, lindo lugar, ¿no? Para festejar. Pero el tipo nos hizo un regalo, porque viste que cuando vas al médico y qué sé yo, y te da un remedio, algunos abren como un armario y te dan, acá estoy. Es que le estaba pidiendo. Estás haciendo una nota, mi vida. Ah, es cierto. El tipo abre una caja y nos dio las muestras gratis. Claro. Un nebulizador. Un regalo. ¿Viste, ¿viste la satisfacción que tenés, que te da insólitamente cuando te regalan los medicamentos que no tenés que ir a la farmacia para ir a comprar, para buscar la receta? Germán Brizuela, que lo atendió ayer, que su pediatra, me regaló un chivo, le paso, pero lo hago por canje todo. Me regaló los remedios. Se cayó y se cortó la cabeza. ¿En serio? Sí. Bueno, no ves que no se puede. No quiero decir cosas, no se puede. Entonces, brindaron con pastillas ayer. Brindamos con pastillitas, una pastillita cada uno. Ella, por suerte, está mucho mejor que yo. Yo tengo una vida de mierda. Mira, Chimi es redisciplinada. Sí, súper gimnasta. Hicimos la. La espirometría. Te conseguimos la carpa de oxígeno acá enseguida. Sí. Tenemos la que me quedó cuando nací yo. Y la espirometría para ella, ¿para divina? La espirometría para ver cómo está tu nivel de pulmonar. No vayas más. ¿Por qué? No, tenés que bajarte en TikTok. No. Vos agarrás, ponés TikTok. No digas esta burrada en la radio. No, nene, de verdad. Vos vas a TikTok y te dice. Yo lo hice. Hay un círculo de dibujo, entonces dice, respire por la nariz. Hasta que llega naranja. Y después dice, contenga, y entonces va pasando toda la vuelta, no tenés que contenerlo. Sí, lo contenés, pero luego echar. Claro, pero tenés que hacer todo el tiempo hasta que pasa azul, y si llegás todo eso sin respirar, ya estás viendo los pulmones. O sea que fui al pedo al médico. Sí, claro. Según vos, solo con TikTok. TikTok, todo. Claro. Ella te cura de palabra también. No, ve que... Sí, claro. Te arruinó la vida, TikTok te arruinó la vida. Sí. Sí, yo hago todos los estudios. ¿Estás falopa con TikTok? Yo lo peor es que me da el número. Mal. ¿En serio? Soy la única. No, ¿qué? ¿Fuiste? El de TikTok hice y no pude llegar con la respiración. Dice, estoy perfecta de los pulmones, me dijo TikTok. Yo soy fumadora y llegué perfecta, ¿viste? Espectacular. Yo también fumo. Negadora. Negadores no quieren ver que ya están hechos mierda. Sí, no, bueno. Sí, yo tengo un efisema. Yo ya estoy, ya le sabés lo que me quedan a mí. ¿Sabés cuántos veranos me quedan a mí de lo bueno? Hay que mirar eso, los veranos que pocos, te quedan. Muy pocos, los buenos, claro. Hay que Pero lo quiero vivir bien. Menos no de lo me que vengas a llorar, pedazo de mierda, porque todo el daño que me hiciste desde que somos amigos, porque no para de hablar mal de mí en donde voy, porque ni la conocía la Chimi, ni la conocía la primera vez que la vio, le dijo, qué estómago, nena, lo primero que le dije. Entonces, cuando no pensé me vengas... que la estaba gateando, digo, no, este, porque como es brutal, había vendido el departamento, no vengas a llorarme. Había vendido. Esta que apareció ahora se yo lo está gateando. No la dejé entrar. Yo. La poca plata que yo voy a poner unas fotos en la casa mortuoria de los que no pueden entrar. Va a haber una foto grande tuya. No vengas con esa lágrima de cocodrilo. Ay, el coco que yo no quería. Mentira. Igual vamos a decir la verdad. Yo no sé si la tiene
que está viviendo a la Chimi no es él. Sí, la... porque la Chimi no tiene problema. Pero lo va a matar pronto. Vos, lo está... vos sos el que está viviendo a la Chimi. Vamos a ver, la mierda. Ahora vos también sos amiga de la Chimi y yo soy la mierda del asunto. No, no digo la mierda, pero digo que es más potentada, Chimi. Para mí que vos la estás viviendo. No, no. Ella le ha ido muy bien en la vida, fue empresaria y ahora se dedica al coach y le va fenomenal, la verdad que le va muy bien. Pero bueno, yo también tengo lo mismo. Sí, yo, sí, pero vas a vivir muy poco porque la Chimi te tiene muy. Te tiene a mal traer. Yo te veo en la playa que te hace correr para un lado, para el otro. ¿Quién era el chongo? Me quedé mal con el chongo que llevaste a los premios. La Paul, el ex de esta. ¿Vos salías con eso? Sí. ¿Ves que sos una mierda vos también? Pará. No, te iba a felicitar, boluda. Porque me dice así que te vio. Y le metió los cuernos. Y le metió los cuernos. ¡Bosa! Sí, no le sobra nada. No, pero era una especie de, no sé, como de gitano. Claro. Una cosa linda. Claro. ¿Qué te dije yo? Todo el con la Chimi también. Con la Chimi al lado, yo le dije a la Chimi, mirá lo que es, lo que trajo este mamarracho. Porque era, me quedaba como al lado de esto, todo queda mal. Claro. Entonces, sí. Ese pibe, ¿quién es? No, de hecho, cuando... Digo, ¿qué haces acá la musical? Cuando salíamos, me decían que parecía un indiecito de Walt Disney, porque viste que es como perfecto. Vos estás loca, vos estás demente. Sí, yo le dije lo mismo. Hay que agarrarse esa cosa. 22, yo no suelto mal, a Chimi no la suelto mal. 22 añitos tenía, imagínate. Estás loca, te pica, mi amor. ¿Por qué no te vas a pegar una macharadita? Bueno, che, déjeme hablar del show. Bueno, dale, habla del show. Mañana estreno musical, o sea que el año que viene voy a estar en Los Hugos nominado. Vamos. Espero. Sabía todo de Los Hugos. ¿Pero es la primera vez que haces un musical? Es la primera vez que hago un musical. Sí. ¿Y con el Mozart? Yo tenía una banda de rock histórica, los Caniches, pero nunca había hecho un musical. Y Ricky Pascus me llama. Genio. Que es el dios de los musicales. Sí. Me dijo, tengo un texto divino que había escrito Osvaldo Bazán. Ellos laburan en equipo con Ale Sergi. Ah, y ya era como, este iba a ser el tercer espectáculo. Habían hecho Gilla. Sí. Y me llamó. Bueno, la música de Ale Sergi es una locura. Genio. Ese pibe está tocado por una varita, de verdad. Son todos hits. Parece un disco. Ahí está el afiche, mirá. Ay, ahí está. Coco Silly, Dioses Argentinos, ¿se llama? Sí, así se llama. Dioses Argentinos. Y es nada, contamos. ¿Por qué Dios es argentino? Para mí también. Y sí, para mí también. Sí, y es verdad. Acá se devela. Acá se devela. Y se devela por qué hizo el universo en 7 días, que es la pregunta que tenemos todos. ¿Por qué en 7 días? Como si era un tiempo que tenía la eternidad de por medio y lo tuvo. Bueno, acá se devela por qué lo hizo en 7 días y cómo hizo un dios argentino para armar este universo. ¿Y quién te acompañan? Me acompañan. ¿Quién te acompañan, dijo? ¿Quién te acompañan? Me acompañan Alemanes. Me acompañan tres chicos. Porque yo ya la acepto como es. La dejo. ¿Quiénes son los de atrás, los angelitos? Bueno, los chicos que me acompañan tienen la característica que son Santiago, Nuno y Flow. Se llama Flow. Flow. Sí. Que son músicos. Cantan, bailan y actúan. Era muy difícil la convocatoria. Porque tenía que hacer todo. Actores de musical. Tenía que ser actores de musical. Santiago Otero es un monstruo del musical. Ha hecho de todo. Ha hecho todos los musicales del mundo. Así que. Mira, un carísimo. Qué lindo. ¿Qué mierda te puede hacer ese perro mordiéndote? Y algo habrá hecho para que le pongan el bozal. No, capaz come porquerías. También. Sí. Bueno, vengan a verla. Porque ¿cuándo debutan? Mañana. El 9. Vamos a estar de miércoles a domingo. Sí, ¿en qué teatro? En el en el Tabariz, Multicomafi. Multicomafi. Pero es el viejo Tabariz. El viejo Tabariz. Es en la sala donde se acaba de bajar Brujas. En Corrientes, ¿no? Calle Corrientes. En Corrientes y Esmeralda. ¿Y qué va a pasar con tu monólogo? Digo, con tu personal. ¿Lo vas a seguir haciendo en gira? Sí, no, porque este show lo vamos a hacer 7 semanas nada más porque yo me iba a Europa. Claro. Yo ya tenía armada con el unipersonal una gira por España. Que la vas a hacer igual. Que la voy a hacer igual, entonces me bajo ahí, me voy a Europa.
y luego a la vuelta retomás. Y después a... Con la Sofi muerta, ¿eh? A la, si Dios quiere, sí. A la vuelta van a retomar. La pregunta es, ¿retoman de vuelta acá en Buenos Aires? Se vuelven. La idea a... sería quedarse en el Tabarís. Perfecto. No moverse de ahí. Me encanta. Este, se reja los chicos y te lo pasa. Ay, qué asqueroso. ¿Qué? Es un tipo. A las 7 de la mañana me levanté, chicos. Nunca. Anoche hice la pasada general. Que es una locura. ¿Viste lo que con... Hay un vestuario. Sí. ¿Viste que cuando fuimos a...? Estaba el ganador. Bueno, esos chicos, viste que fueron, que estaban todos divinos, que eran uno de rojo, otro de amarillo. Me acuerdo. Que se llama La Polilla, ese grupo de trabajo. Una son onda. Vestuaristas increíbles. Estás desalojando. Sí. Igual tenemos 10 minutos. Sí, sí. Lo que sí. pasa es que la negra, si no viene muy mal, no le gusta que haya olor. Vos tenés mucho olor. Vos tenés problemas hoy. A ver. No, riquísimo. Entraste y se. Tenés olor a muerte. Tengo olor a perfume, boludo. Me puse a propósito. Qué bestia sos. Entró y igual, lo primero que se sintió fue el olor al perfume. Fin, algo. Acá es así, programa es así. Sentiste una mierda. No, yo ya la conozco. Escúchame, al hétero, al hombre hétero, lo odian. Entonces lo odian. Porque acá está rodeado por. Está rodeado por putos, travesti y locas. Sí. Así que olvídate. Este pito corto, no tiene pito. Claro. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Pero vos sos heterosexual. Soy heterosexual. Te odian profundamente. Como Dios manda. Y aparte, escúchame, Coco. Muy lindo. ¿Viste la cara del carpincho? No tiene cara de carpincho. No tiene labio, tiene cara de carpincho. ¿Sabés qué te hacen? Te hacen a punto Nieves. Como saben que vos, por una cuestión de respeto al trabajo, no le vas a entrar porque... Claro, no. Donde no. le das esto, te comen. ¿Sabes lo que es? Es un vampiro. Te chupan sangre. Entre otras cosas. Entonces te va deformando para ella no sentirse atraída. ¿Entendés? Es que Fede es bulineable. ¿Eh? Es bulineable. Es bulineable, claro. Es divertido bulinearla. Escucha, ¿vos fumás? Sí. ¿No tenés que fumar más? Bueno. Yo te voy a hacer. Se acabó toda la temática. No te voy a discutir. Te voy a mandar a. ¿A quién? Lo vamos a mandar al pastor, que fue la abuela de ella, que era sorda. Sí. ¿En serio? Sí. En el espectáculo, en un momento uno de los ángeles le pido que lea algo y dice: todavía no nos enseñaste a leer, y le doy el don de la lectura. Ay, me encanta. Ay, ¿en serio? Yo quiero que. ¿Le podrá dar el don de la lectura a la Lynch? El don de la lectura a la Lynch. Yo quiero ir ahí al espectáculo, pero si me agregan la parte del TikTok, esa que va un TikToker, va con un dos chicas, dos amigas, llegan al cielo y los espera Dios, o uno que está, y entonces entra y dice: ay, oye, Dios, disculpa, dice que te caemos. Sí, lo que pasa es que venimos de un after. Dice, esta pelotuda no aprendió a manejar y chocamos, y pegamos una vuelta y caímos acá. Genial. Estoy drogado con TikTok. Ay, me encanta. No puedo parar. No, yo tampoco. Es la única, es la red en la que menos. ¿Las entradas por dónde la pueden encontrar? PlateaNet, por supuesto. Si de verdad tienen ganas, mira, esto lo digo en serio. Sí. Vendamos bien. El show. Sí. Esencialmente lo que tiene, que a mí me parece que es un momento ideal para que esto pase, es mucha alegría. Vos te vas de este show, porque una cosa es el humor. A mí me encanta, hago monólogos de toda la vida, la gente se ríe, vos haces exactamente lo mismo. Bueno, pero ahí te voy a marcar una diferencia con respecto a vos, que obviamente yo soy el número uno, ¿no? Queda claro. Pero hay algo que tenés vos, es que yo soy como lo mismo en todos lados. Vengan a verme igual, no sean hijos de puta. Pero como que soy como lo mismo, ¿entendés? O sea, somos, vos, o sea, no. Pero no, vos sos vos, pero tenés una capacidad actoral. Yo cuando te vi que hiciste ese de, no sé, un video cacique, no sé qué era, que fui a ver. El Network era fantástico. El Network no, el anterior, que estabas con el otro que estaba. ¡Husak! ¿Qué decís? Uno que estabas haciendo de un... ¿Drogada? ¿Qué estabas estás en un, haciendo? Yo fui a verte un teatro que hacías del Indio Cacique, de Pastor Luna, no sé, uno que escribe. Dolina, no sé. Una obra. ¿Sería él? No. Sí, era él. Boluda. Era él, decime las obras que hiciste. La última Network, que fue una superproducción. Y después hiciste los... No, y la anterior. Argentines. Pero del año del pedo estás hablando. Con Rolly Serrano, Jean-Pierre Roeri. Paturuzú. No sé, es un... No, estás confundida de persona. Sí, ella cree que... Vos sabés que me voy a ir de acá y ella nunca se va a enterar que vine yo. ¿Con Daniel Araos? Ella va... Sí. ¿No habrás estado con Daniel Araos? Pero se llama... ¿Cómo es ese? Que se llama... Ese es Daniel Araos. Era como un escritor. Ese es Daniel Araos. Daniel Araos. Es un actor.
Con ese estaba. No, era Daniel Arauz, no era ese voz de Fito. Abuela la pastilla, abuela. Chico, me oye, es una nota de mierda. Contame realmente. Él que hacía. Contame un coso que vos, hizo ahora viene la negra y me empieza a gritar, vos me tratás como el orto. O sea, yo fui. O sea, la amistad no sirve de nada, no, ¿entendés? Acá no hay ninguna valoración sobre la amistad. Es un humorista que escribe caricaturas, me parece. ¿O no? ¡Fontana Rosa! Argentines de Fontana Rosa. Te vi, ahí te vi. Sí. Bueno, sí, ahí actuaba, tenés razón. Ahí hacíamos personajes porque hacíamos los personajes de Fontana Rosa. Es burra. No, ella está hablando de Inodoro Pereira. Inodoro Pereira, claro. Un personaje mítico de Fontana Rosa. ¿De qué año estamos hablando? No, eso hace mucho tiempo. Yo creo que ella todavía era Roberto. No, sí. Edgardo. Bueno, entonces, debutamos mañana, así después te seguimos haciendo bullying, pero primero digamos bien. Sí, platea Net, y de verdad lo que tiene la obra, de verdad, la música es maravillosa. Te vas tarareando las canciones de Ale Sergi, el vestuario es increíble, y de verdad, la sensación que tengo yo, no lo sé, que te vas con el corazón lleno de alegría, sí. Me parece que en este momento está recontra bueno que te pase eso, porque de verdad, hasta tiene un bis. La comedia, pues son tan buenos los temas que dijimos, bueno, vamos a tocar un último tema además cuando saludamos, que la gente ya se vaya alegre. Arengando. Eso es lindo. Uy, qué bueno es. Sí, eso es buenísimo. Qué bueno es. Sí, se lo choreamos a Mamá Mía, que es una obra que también dirige, sí. Bueno, en la que está Flor, que termina Mamá Mía y siguen los chicos cantando las canciones. Y es lindo, porque te vas, viste, con esa sensación de alegría de que pasaste. A mí me encantaría momento. Hacer un musical. Lo que pasa es que yo ya no estoy preparada para. No estoy preparada directamente. Lo puedes hacer perfectamente. No le digas así. Sí, vos sos una periodista, sé, de verdad. Pero yo, a mí lo que me gustaría. Legalmente rubias para vos. Para mí es legalmente rubias. No, pero para mí, bueno. ¿Sabés cuál es Barbie? Ahora que se hizo la película de Barbie, se va a hacer seguramente el musical de Barbie. ¿Pero qué Barbie? Esa Barbie que usan los chicos para jugar la pelota. La Barbie trucha, la que te ve. No, pero hoy hay mucha variedad de Barbie. No, hay mucha variedad. No, de Barbie no. A mí no, yo. La Barbie no traba, tiene que la cantar sirenita, y bailar. La y sirenita. Y si musical tenés que cantar y bailar. Sí. No, no, pero bailar no. Ella quiere hacer. La sirenita, pero de acá de Riachuelo. La sirenita de acá, de la boca. Pero veo pescador la parte de arriba, no la parte de abajo. Escucha una cosa. Pero musical tenés que cantar y bailar. Pero yo quiero Heidi. Porque así hago de la paralítica, entonces no tengo que bailar ya. No, sí, la amiga. Te queda bien, Heidi, porque esta tirar la abuelita por el barranco. Blanca se llamaba. Clarita. Vos tenés su desarrollo. Yo me acuerdo de tu casamiento, que estabas muy mamada. Con una mariquita divina, que no me acuerdo quién era. Las cosas. Sí, yo fui a tu casa. La de Bach. Fuiste al aniversario, terminaste todo maquillado, terminaste todo pintado. Sí, a ese fue, no, al casamiento, al aniversario, al primer año. La de Bach. Totalmente mamada estaba. Pero ¿te acordás lo que hizo con la otra, sí, que se tiraba? Sí, vos tenés una cosa física que podrías hacer un musical. Porque es increíble que con la edad que tenés, siendo una mujer mayor, hayas hecho, ¿te acordás que te quedaste en bombacha, que te revolcás? Sí. Yo la miraba, estábamos todos un poco. Sí, pero hay mucho riesgo, Hay mucho riesgo. Sí, pero ¿te acordás lo que hacías? Sí, pero ¿cómo hacías? Salían con una vez todos los días, hacemos. Se tapaban con papel higiénico. Con un macetero, ¿te acordás? Dos viejos locos. Eran dos viejos locos. No, pero era más jovencito. Todos los. ¿Cómo hace por Ricky Pascuch? ¿Cómo se llama? Ricky Pascuch se mata conmigo. Imagínate yo que cómo me hace hacer todos los días lo mismo. Sí, el de allá en. ¿Qué? Ahí sí tenés que hacer todo. Los bonobos. Y hacía todos los días lo mismo ahí. Sí, pero. Vamos a organizarle el laburo. Sí. ¿Cuántas canciones tiene que tener la obra para que sea musical? Mínimo. No sé si hay una regla. No, ya lo sé, para no vos. Lo sé, pero para esta vos. Tiene muchas canciones. Es, ¿10? Esta tiene 9 canciones. ¿Ves? Bueno, por eso. Con la del Biz. Entonces, siendo vos sola, tu musical con dos atrás haciéndote el coro. Yo creo que con 7 u 8 canciones, sí, que acá yo puedo ir invitada. Y bailar. Vos vas a venir a la función de prensa porque si no te va a haber violencia física. No, no voy a ir a la función de prensa. Sí, claro, de tu amigo. Yo voy a salir. Yo, la primera vez que Maxi Carta se me quiso hacer famosa, me mandó a ver un musical y yo a los 10 minutos me fui porque me aburrí y me preguntaron, ¿qué te pareció? Horrible. No. ¿En serio? Sí.
Y entonces lo llamaron a Maxi. ¿Qué me mandaste? Le dijeron. Podés hacer un musical, una comedia como hace Susana. Viste que ella canta y todos bailan atrás y ella va caminando adelante. Claro, y vos cantás. Todo, yo voy a ir a la función de prensa, pero a mí me sentás adelante. Olvídate, en como el centro. No, porque rutilante. Lo del musical son muy cool. No, no, pero a mí me dijeron, me dieron el personaje y me dijeron, ¿vos vas a invitar a Lizzie para prensa y te viene? Sí, te damos el personaje, me dijeron. Claro. Sí, sabía, a mí me dieron el personaje. ¿A vos te sirve haber trabajado? Yo chapeo conmigo mucho con haber trabajado. Yo te mantuve acá, perra, y me abandonaste a los dos meses. Sí, porque fui a hacer una comedia. Ahora, que no la vio nadie, pero hay que comprometerse 2 meses. Ese es tu nivel de compromiso, sí. 2 meses. ¿Qué hacía Lizzie en el programa? Yo no era la vida imposible. Lo que quería. Venía a la hora que quería, los días, que, porque le dijimos, estaba explotando este bueno milagro. Nadie entenderá jamás. ¡Ay, nene, chao! Lo que pasó. Terminó hasta mañana arriba, bebé. Vayan a ver el debut de este. En el coso. En el Teatro Multitamarisco Comafi, en la Avenida Corriente 831. Dios es argentino. Dios es argentino. La van a pasar muy Dios bien. Dios es argentino. Dios es argentino. ¡Chao! En 101.5. Quédate en La Pop. Sin nada que escuchar. No me baño hace un año, no puedo más.